Ending. No, 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 no. Yo pensé cuando dijo, no estoy enojada, estoy dolida, que es la clásica frase de Carmen, pero no, está indignada, indignada, chicos, no se le pasó enojada. Nada. Indignada no está. Pero tiene nada. Razón, me parece, porque hace muchos años que trabaja y de verdad no entiendo el ataque de Flor. No, pero atacó, o sea, Flor. Se atacan las dos, me pero parece. Pero fue un ataque lo de Flor. A mí me parece. Puedes contar una información. Las cosas que se dicen, me parece que entre las dos se atacan. De verdad sí, creo cuando que arrancó la pelea empezaron a ver. A eso me refiero. Claro. Tienen buena relación. Está Fede de por medio. Me voy a pensar mal. Lo adoro, Fede. ¿No será que Flor cuenta o dice cosas que le pudo haber dicho Fede? No. En algún momento se enojó. Que la madre se olvida la letra. Estoy haciendo una. No, no, no. Muy fuerte. No, no. Estoy haciendo una hipótesis. Que Fede puede llegar a estar enojado con Carmen, habló con Flor, y entonces Flor habla por boca de Fede. En confianza. En confianza. Porque Fede y Flor son, están viendo, están amigos. No, están amigos. No, bueno, no pero sé, se podría pensar entonces también que Fede podría contarle cosas a Carmen, que ella dice muchas cosas de vos, porque han compartido otros momentos íntimos. Digo. Sí, también para el caso se sientan amigos, no para que lo cuenta al aire, digo, ¿no? Porque en definitiva lo expone, bueno, lo expondría a Fede. Sí, sí, pero digo, es otro punto. ¿Querés pedir algo? Me acabo de acordar algo cuando recién. Ay, quiero archivo, quiero archivo. Rodrigo hizo, no, no, no es tan difícil. Rodrigo dijo, están bien Flor y Fede. Me acordé que Fede dio una declaración para Primicia ya este fin de semana, creo. ¿Qué dijo? Ah, viste dio que una declaración de para, si se puede encontrar bien. No voy a adelantar qué es lo que dijo para okay, que okay tenga un poco de chiste. El porque yo no sé si están tan bien. Federico Val no sé si dio una declaración este fin de semana para los colegas de Primicia ya. Y habló de este conflicto de Carmen con Florencia de la B. Habló de este tema sobre qué había pasado. Claro, antes no había querido hablar, ¿se acuerdan? Claro, no quiso hablar. Dijo que bueno, no tenía nada cerrado y a mí por otro lado me dicen que habría sido convocado de Carlos Paz con más dinero, Fede. Y no ¿para otra obra? Para otra obra y que Carmen Fede se enteró, entonces se bajó. Y, pero ah, que Fede Carmen no pone niega la cara y se baja para en realidad cubrirlo a Fede para que se vaya a hacer otra cosa. Muy es raro. Pero escuchá, Fede, por otro lado, lo niega, raro. Y otra cosa raro que dice Carmen con respecto a Flor, que yo interpreto que lo dice por Flor, ¿qué es eso de que se tiene que agarrar de los cortinados? No entendí. ¿Qué como quiso borracha decir? Borracha le quiso decir. Borracha no, le qué quiso fuerte decir. No, ¿y quién fuerte se agarra de un cortinado que se está por caer? Bueno, ella dijo, ella dice, yo soy impecable y no me tengo que andar agarrando de los cortinados. Del telón. Del telón. Pero yeah. Por eso digo, aquí por el telón no se mete, ¿eh? ¿A qué se refería? Sí, claro, con alguien, Fede con Flor. ¿Chupaba? No, recontra más profesional, no. Desconozco la interna de ellos. Súper profesional, Flor es. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Solo soy una. No, de verdad, te digo, cuando bajan el telón. Mi falda de brillantes vuelve al fondo de un cajón. Yo hice ¿qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué viviste? ¿Qué viviste? Pero yo con la Port, Flor de la B, Fede Val. ¿Y qué? ¿Y chupaban o no chupaban? No, por favor. En el camarín un poquito de música y siempre un champán. ¿Y por qué se agarraba del escenario? No, al menos no, eso del telón, porque no tenía. ¿Podemos ver esa parte de vuelta? ¿Se puede ver esa parte? Era tan pobre. Adri, ¿puedo pedir algo? No, 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 capaz que no. Programa, ¿se puede? Pues, no, no. ¿Qué quieres pedir, Rodri? Un poquito esa parte. Así lo analizamos un poquito. Porque, claro, porque lo iba a pedir a Adri, pero para que no pida siempre todo Adri para pedir. Pobre. A ver, vamos a verlo. Yo me acuerdo a la letra. Yo, ¿sabés lo que hago? Yo hago un monólogo o un dueto y siempre estoy impecable. Nunca tambaleo en el escenario, ni me tengo que agarrar de la cortina de atrás. Oh. Ahí está, yo no me tambaleo en el escenario. ¡Ay, Dios mío! Yo soy impecable. Yo no me tambaleo. Vamos a decir el textual para no interpretar claro falsas verdades. Yo soy impecable, yo no me tambaleo. Ya me olvidé cómo lo dijo ahora. Sí, soy impecable. No, soy impecable.